Existe un tesoro que no ha sido encontrado a la fecha, pero parece que al tratar de encontrarlo provoca la locura en la gente. Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En esta ocasión vamos a dirigirnos a el estado de Chihuahua para conocer una leyenda de tesoros que aparentemente no culminó nada bien. Así que vamos a conocer la leyenda del tesoro del general Martínez. Y sin más, vamos a conocer nuestro relato. Cuenta la leyenda que, tras un enfrentamiento que tuvieron los villistas contra Carranza, fueron derrotados completamente ese batallón y ellos estaban liderados por el general Martínez, quien regresó a su pueblo totalmente derrotado. Un día antes de recibir el documento que oficialmente lo liberaba de todos sus servicios, le comentó a su esposa que se sentía completamente cansado y que incluso sus fuerzas flaqueaban. Así que el resto de sus días que quedaban para su salud y para pasar tiempo con familia, los decidió justamente para dedicarle tiempo a su esposa, hijos y demás. Pero si algo le llegara a pasar, también le confesó que en un árbol donde antes reposaban, un tesoro oculto se encontraba y tenía que esperar que la situación se calmara para poder hallarlo. Eso es lo que dijo en ese momento. Aunque, y desafortunadamente para nuestro general, llegó el día en que la traición la guardaba, pues unos hombres sabían que el tesoro provenía de una historia que él decía. Así que unos hombres, desconociendo el paradero de este tesoro, torturaron al general Martínez para que pudiera confesar el lugar donde había ocultado todo el oro, a lo que nuestro valiente personaje nunca accedió. Y de hecho, al final del día, los hombres asesinaron a esta persona. La esposa del general Martínez, tras lo sucedido, y obviamente tras realizar el funeral, esperó pacientemente para que se calmara todo este impacto del tesoro, de la muerte y de todos los sentimientos encontrados que ella albergaba. Tal como le había ordenado también, el esposo debía esperar para que pudiera justamente pasar todo esto. Aunque cuando ella decidió emprender su búsqueda de tesoro, se topó, para su mala sorpresa, que no encontró ningún lugar donde estuviera el tesoro escondido. De esta forma, cayó en una locura impactante, ya que vagaba por los pueblos cercanos contando todo sobre su desgracia. Y de hecho también la tomaban de loca ya no solo donde ella vivía, sino también en estos pueblos a los que visitaba. Cuentan incluso que sus alaridos se escuchan cada fin de año en varios parajes de la Serranía de Santa Ana, en el municipio de San Francisco de Borja, en Chihuahua, precisamente en la fecha en que murió nuestro general Martínez. Así que hasta aquí culmina nuestra historia corta del episodio de hoy, por lo que les agradezco que hayan llegado hasta este punto y los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, que es conocido como Legendario de México, o también, si prefieres, puedes seguirme en Spotify y en Anchor como Historias Mexicanas. De igual forma, agradecería bastante si me apoyas con un like o incluso a comentarme si te gustó la leyenda y si tienes alguna historia nueva o que investigara para que pudiéramos compartir aquí. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los mensajitos de cuando subo un nuevo video. Espero que tengas una increíble tarde, una bonita mañana o una excelente noche. Hasta pronto y nos escuchamos en el siguiente episodio con una nueva leyenda y un nuevo destino. Bye.